hasta que en la práctica, cuando ellos se hacen sonar o se hacen sentir, ellos mandan una intimación mediante acto de alguacil o un comunicado o un oficio y se escudan totalmente de ese reglamento. Pero si un programa que fue sancionado o fue suspendido por la Comisión de Espectáculo Público sale al aire, ellos no van a tener herramientas para sancionarlo, porque no existe una ley. Entonces, si la ley no existe, ¿cómo tú me puedes sancionar? Si lo que existe es sencillamente un reglamento que no tiene fuerza de ley, ¿cómo tú me puedes sancionar? Hay un vacío legal en materia de espectáculo público. Yo, no, muchísimas gracias por su tiempo, pero para simplemente cerrar y dejar claro, es decir, aparte de espectáculos públicos, ¿existe alguna manera que el gobierno, o sea, República Dominicana, el Estado Dominicano, pueda regular lo que se dice y se hace en radio o televisión nacional? ¿Existe legalmente algo fuera de espectáculos públicos? ¿Quién es que le toca? Es que siempre lo ha habido. Mire, por ejemplo, yo me imagino que ustedes me están abordando, preguntando por lo sucedido en un radio, en un programa, no sé si puedo decir el nombre. Claro. Que fue, sí, sí, claro. Que fue sin filtro, claro. Pero la ley sí se puede regular. ¿Por cuál ley? Bueno, tenemos la ley 53-07, artículo 21 y 22, que sanciona sobre el uso indebido del lenguaje, sobre una injuria, pues sobre una difamación. Entonces, hay que separar las cosas, hay que separar la competencia legal del espectáculo público y lo que se dice a través de un micrófono, porque si a través de un programa de radio o de televisión yo uso un lenguaje inapropiado, yo no estoy violando ninguna disposición del Ministerio de Cultura. Yo sí puedo ser sancionado y penalmente, y hasta me cabe prisión, si me someten por la ley 53-07 o en su defecto por la obsoleta ley 6132, que es la llamada ley de difusión y libre del pensamiento. Saltelice. Pero no. Ajá. Perdón, ya estamos bastante claros. Ahora quiero saber si esa penalización, que sí hay una ley que la ampara, es entonces, a ver si te entendimos bien, a la persona y no al programa, a la persona que dijo lo indebido. Sí, exactamente. Mira, la pregunta es muy buena porque hay dos aspectos. Hay un aspecto penal y hay un aspecto civil. Me explico. La persona que se pronuncia o comete una injuria o una difamación a través de un programa, penalmente es sancionable. Pero civilmente pudiera ser también sancionado civilmente el programa de radio o de televisión por tener una responsabilidad civil. Por eso es que vemos que algunos programas dicen los comentarios emitidos en el presente programa son 100% de responsabilidad. Pero eso en ley, si se somete al programa y si somete también al conductor, aunque pongan eso no te escuda de nada. Es lo mismo, por ejemplo, en los parqueos que vemos, los daños causados a su vehículo, el establecimiento no es responsable. Eso fue un día que una persona se levantó y se le ocurrió poner ese mensaje en un parqueo. Un día un productor de televisión o de radio se le ocurrió poner esa advertencia y eso se ha hecho costumbre. El programa de radio y la productora o los dueños del programa de radio o de televisión pueden ser sancionados por la ley 53-07 o la ley 6132, pero no por el reglamento de espectáculo público. Aquí lo que estamos viendo es que la Comisión de Espectáculo Público ha hecho un mal proceder ante ese programa, porque ellos lo que podían hacer era escudarse de la ley 53-07, ya que ellos no tienen arma legal para cerrarme o suspenderme un programa. Ya. Muchísimas gracias, abogada Santelice, con nosotros, siempre tan amable, parte de nuestra comunidad también desde siempre. Gracias, cariño, por aportarnos, y creo que nos dejó bastante claras las